Ok, bueno, maldita sea, los malditos idiotas de mis vecinos tienen música a madre. Entonces espero que no se escuche. Ah, culeros, y ni siquiera puedo salir a decirles que le bajan a su desmadre porque es temprano, son las 10:30 de la noche, pero malditos sean. Solamente espero que no se vayan, larguen demasiado tarde, porque igual yo no batallo para dormir. Digo, estos estúpidos pueden tener serenata aquí afuera y a mí me vale madre, yo me duermo y no me despierto hasta la mañana. Pero el pedo es que si se escucha en la grabación, pues me va a patear las bolas. Anyway, vamos a jugar algo más de... ¿Cómo se llama? Plantas contra zombies. Sí, bienvenidos. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Saben? No creo que vaya a haber demasiado problema con, digamos, pues muchos zombies. De hecho, nada más se ve que el único con más o menos, algo más o menos de defensa va a ser el güey del periódico. Entonces yo creo que puedo poner el... vamos a traer al Chomper. Más porque... porque me cae bien el güey. Entonces... estos güey, estos pequeños... Puffshrooms creo que se llaman. Son gratis. O sea, literalmente no cuestan nada. Pero tienen un rango como de... 2 o 3 cuadros al máximo. Entonces, pues sí. Entonces, son como que una buena primera línea de defensa para que tú digas, pues puedo llenar todo lo que se me pegue la chingada gana de esos güeyes y no me va a pues arder mucho dejarlos caer. Pero ya más adelante voy a pues voy a poder hacer algo mejor. Estos güeyes, la idea de que te den estos güeyes al primer nivel de noche es para que te vas acostumbrando poco a poco al que no te va a caer sol del cielo. Tienes que pues vivir a punta de girasoles. Oh shit. Ah, lo puse donde no quería. Necesito más girasoles. As soon as possible. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo tuve que poner atrás para que aprovechara sus pequeños tres cuadros de rango. Gracias. Y. Simón. ¿Qué es eso? Co-op Challenges y Versus Mode. Bueno, supongo que va, puede ser útil. I guess. Ok, perdón si me escucharon masticar. Traigo un dulce de menta. Hierbabuena, de hecho. Y cuando llegas a un cierto punto en el que no están tan duros como antes, pero todavía están así como que medio crujientes. Es muy difícil aguantarse las ganas de fucking masticar. Ok, you wanna fight, bitch? This bitch wants to fight. ¿Quieres pelear, bitch? Sí, este sujeto. Oh no. Yes. Este sujeto trae un periódico como armadura, podría decirse. Realmente no es algo que tú digas muy útil como armadura, pero sí lo cubre de algunos golpes. Y aparte, cuando le quitas el periódico, el güey como que se encabrona así: güey, no ha terminado mi sudoku, no mames. Y empieza a correr. Eso ya. Vamos a hacer una línea secundaria de defensa, o de ofensa, mejor dicho. Por cierto, necesito a este güey aquí y también poner a otro de estos güeyes aquí. Lo quiero porque esta tumba se encuentra demasiado cerca de mis puffrooms. Y there you go. Y cuando se acerca la horda final de zombies, como van a poder ver a continuación, salen zombies directo de las tumbas que hay aquí. Entonces, oh boy, sí, es un desmadre. No, ¿cómo te atreves, you bitch? Poner a este güey aquí. A darlo como sacrificio. Vamos a poner otro. Realmente no hay mucho problema. Incluso el chomper me sirvió como un pequeño. No, no, no quiero que me alcance. Lo siento. Um,
Se me olvidó qué estaba diciendo. Ah, es que me quedé escuchando, me quedé silencioso para ver. Los güeyes ya quitaron su música. Genial. Empezaron con pinches cheras, ojetes. Y luego cambiaron a Margarita, la diosa de la cumbia. Entonces, pues mínimo ya no estaba tan mal. So, tenemos un Sunshroom. Estos sujetos solamente cuestan 25. 25 soles. Oh boy, aquí sí voy a necesitar a este güey. Estos dos. Aquí ya puedo dejar de poner a la papa. P-Shooter. Y. Vamos a traer a la Cherry Bomb en caso de que me salgan muchos de estos pinches. Oh, wait. Vamos a traer a la papa de todos modos. Sí, fuck it. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Estos pequeños hongos cuestan la mitad. ¿La mitad? Sí, creo que cuestan la mitad que los girasoles. También dan soles. Pero solamente dan 10 soles cada uno. Digo, perdón, 15. Después de un tiempo, estos güeyes empiezan a dar más soles. Empiezan a dar los 25 que dan los girasoles normales. Pero sí les toma un rato, no sé qué tantos, yo creo que como 3 minutos o algo así. Y pues hay que aguantarse con puros honguitos de estos hasta que crezcan. De todos modos, yo recuerdo que incluso solamente teniendo, o bueno, solamente que te den 10 soles cada uno, sí la aguantas bien hasta que empiecen a salirte, hasta que empiecen a crecer. Lo que sí es que hay que aprovechar que cuesta un poquito y pues llenar de estos cabrones lo más posible. O lo más rápido posible. Mind you. So. Vamos, necesito uno más. Oh, hay dos, gracias. Buena gente. Ay, bitch. Estúpidas tumbas, me cagan. Las odio. Las odio. Vamos, muérete, zorra. Gracias. Muérete de nuevo, mejor dicho. Oh boy, wey, o sea, veo el futuro, cabrón. Puse pinche Potato Mine justo donde iba a salir el primer hombre del cono. Nice. Nice. Ok, ya tenemos lleno de Sunshrooms. Vamos desde acá. Vamos a poner a empezar Pea Shooters por aquí. ¡Wey! ¡Pinchi! ¡Nostradameus! Ya sé que no se dice así, pero. No, más que sería como un Nostradamus de las plantas. ¡Nos plantamos, cabrón! ¡Pinchi, nos plantamos! Oh boy. No olviden que dije eso. ¡On! Bueno, estos compas son infinitos. O bueno, son gratis al menos. Infinitos, bueno, fuera. Entonces. Ya. Yeah. Oh, ni siquiera tuve que quitarlo. Alright. Oh boy. Aquí sí va a necesitar a este güey. Probablemente sí se va a alcanzar a tragar uno de mis honguitos. ¡No! ¡Honguito! ¡Fuck you! Justo a tiempo, el güey sobrevivió justo lo necesario solamente para tragarse a mi honguito y ya largarse de ella, chingar a su madre. You bitch. Oh, sí, aquí ya están crecidos estos güeyes. Entonces, pues, no está tan mal. Vamos a poner aquí otro P-Shooter. ¿Qué no hay? ¿No están saliendo zombies por aquí? Qué extraño. Voy a aprovechar para poner un. Fucking, ¿cómo se llama? Una Potato Mine. Oh, boy. Necesito soles y los necesito ya. Ya, por favor. Al menos. Ajá, you bitch. Ok, bueno, se los terminó. Gracias, Chomper, hiciste lo tuyo. Es momento de. Yes, you bitch. Era momento de quitarlo. Los Chompers son tan buenos para ese tipo de cosas así de. Ah, necesito. Claro, pues, cuesta 150 soles, pero actúa muy rápido.
Entonces y se recarga también muy rápido. Bueno, de hecho a eso me refería. Entonces es para cuando te digas, ah, necesito deshacerme de este cabrón, así, la madre. Y después para quitarlo, poner otro güey. Sol, sol, wait. There you go. Oh boy, otro. Bitch. Ok, un poco más, maybe. There you go. Voy a tener que sacrificar posiblemente a uno o dos de estos güeyes. Pero todo sea por deshacerme del pinche hombre de los. ¿Cómo se llama? De los baldes. Y de hecho, hablando de deshacerme del hombre de los baldes. Venga, chico, acá. Uy, me dio moneda amarilla. No, you fucking kidding me. Todos seguidos. Bueno, ahí está, llégale. Oh, boy. Más dineros. No, adivinen qué, ahí viene la horda. La horda encabronada, asesina. 5000. El futuro. Estas alturas lo único que quiero es juntar suficientes horas para un P-Shooter que lo vea. Digo, perdón, para una. Fucking oh. Fucking oh. ¿Cómo se llama, estúpido? Ah, un chomper. No, you bitch. Stop. Este güey sí lo ve. Ahora, cabrón. Estoy chingando. Bueno, se va a alcanzar a tragar ese compa, pero. ¡Oh, mira! Ni siquiera se lo alcanzó a tragar. Yes. Ah, todavía no tengo suficiente dinero para comprar lo que me iba a vender Crazy Dave. Fuck. Ok, bueno, conseguimos a Fum Shroom. Este güey tiene mejor alcance que los otros pendejos. Creo que este güey tiene alcance como de 4 o 5 espacios o cuadros. ¿Qué iba a decir? Y sí, lo importante de este es que atraviesa las puertas. ¿Cuáles puertas de esos es? Esas pinches puertas. La resistencia de esos cabrones está por los cielos. Sure, let's go. Entonces, there you go. Voy a empezar a poner estos güeyes. Ay, bueno. Voy a empezar a ponerlos hasta que empiecen a salir los güeyes. Oh, ya no tengo. No, no me traje las papas, es cierto. Ok, el güey está aquí. Ya tengo tres hongos de sol. Eso debería ser suficiente para un pequeño rato. Cuatro. Make it four. Oh, voy, por arriba. There you go. Uno más. Y ya tenemos nuestros primeros cinco. Es importante. Creo que ya lo había mencionado, pero de nuevo. Es importante llenar de estos pequeños cabrones lo más rápido posible para que empiecen a crecer. Pues también lo más rápido posible. Y pues sí, honestamente yo siento que los mundos de. Oh, sí, los mundos de noche son como que más fáciles. No sé por qué, no sé si realmente sea eso. O estoy loco, pues porque, no sé, me gustan. Pero sí, siento que son pues como que más fáciles. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner dos hileras de estos pequeños cabrones. Dos hileras de Fume Shrooms. Y una hilera de P-Shooters hasta el fondo, porque son los que tienen el mayor rango de todos con ataque de pantalla completa realmente. No, ¿cómo te atreves? Four. Muérete, muérete. Gracias. Ok, wait. Sí, la resistencia de esas puertas es mucho mayor a la que tienen las, digamos, bitch. Los baldes. Gracias. Oh, empezaron a crecer. Nice.
estos güeyes aquí. Creo que ya es hora de empezar a poner pea shooters. Al menos uno. Nada, primero quiero poner a los fume shrooms. Fuck you. Estos dos güeyes aquí. Se va a tragar a este güey también. Come on, you whore. Dineros grandes. Ya, ya pelada. Terminando este mundo voy a poder comprar lo que me quiere vender Crazy Dave. Oh boy. Una enorme horda de zombies se acerca. Fuck. Necesito poner Final Wave. What? ¿Qué no van a ser dos? Holy fuck. Shit. Yo pensando que van a ser dos hordas. Fuck that shit. Bueno, mínimo se va a acabar más rápido el nivel, pero eso no lo recordaba. Realmente ni siquiera me fijé. No, oh, mi planta favorita. Bueno, sí, yo creo que es mi planta favorita. Se ve bien pinche ruda. Podrían decir que Doomshroom se ve más rudo que este güey, pero este es mi planta favorita. Claro, Doomshroom está en segundo lugar. Pero este güey, Gravebuster. Aparte, no sé, me gusta mucho el efecto de sonido que le dieron de cuando se está tragando las tumbas. Que sí, como pueden haberlo imaginado, se deshace de las tumbas. Entonces este güey por 750 varos me va a dar un extra seed slot, lo cual me va a permitir agarrar 7 plantas en vez de 6. Entonces, ¿quieres comprarlo? ¿Estás mega? ¡Que claro que sí! Y gracias a eso voy a poder agarrar exactamente las mismas plantas que tenía en el mundo pasado, más el Gravebuster extra. Y oh boy, cómo me va a estar haciendo falta o ayuda ese güey. Sí, me va a estar ayudando bastante, de hecho. Ok, tenemos uno. Uno más. Un poquito de sol. Ahí, porfas. Gracias. Yo creo que ya teniendo 5 puedo empezar a guardar unos pocos de soles para utilizar mi primer Great Buster y deshacerme de este cabrón. Esta estúpida tumba de ahí. Come on, una más. Aquí. Great. Nice. Uy, estos de abajo no tienen nada. Sí, creo que ya puedo empezar a... Oh boy, genial. A juntar para el Gravebuster y utilizarlo aquí. Entonces vamos. Uno más. Uno más. Yes. Nom, 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 nom. Me encanta. Incluso la animación se ve como que bien. Ay, you fucking bitch. Fucking kidding me, ¿en serio? ¿Uno de esos ya tan rápido? Come on. Voy a tener que gastarme 3 de estos güeyes. Pobres sujetos. Fucking kidding me. ¿Tan rápido están saliendo estos güeyes? That's bullshit. Vamos a poner el Gravebuster. Qué bueno que estos güeyes son gratis. No te atrevas. Ah, sí se atrevió. Son of a bitch. Fucking dare. Ah, qué hijos de perra. Ok, bueno, yo creo que ya es hora de empezar a poner estos güeyes. ¿Por qué lo puse ahí? Ah, por imbécil. Precisamente por eso. Ah, uno de esos cabrones. Ah, why? Yo quería que saltara. Ah, joder. Control, me has fallado. Bueno, honestamente yo fallé. No, no te atrevas a tragar tu function, you piece of shit. Ah.
Ok, tengo algo de culpa, tengo que admitirlo. Ya muérete. Fuck off. Ok, well then. Vamos a poner este cabo. No, voy a quitar a ese güey. Oh boy, ya viene la primera horda. Esto no se ve bien. Ok, vamos a poner este güey acá. Y luego otro pequeño de estos güeyes acá. Fuck off. No van y se mueren otra vez o algo. Oh boy. Sí, trágatelo. Ok. No vamos tan mal. Vamos a poner a este güey acá. Y luego acá. Oh, necesito un fume shroom. Fast. Y si junto suficiente. Bueno, de hecho sí tengo suficiente dinero. Solamente espero que se quede rápido. Oh boy. Okay. Good. Este güey acá. Oh, dinero. Dulce, delicioso dinero. No, te atrevas, you piece of shit. Me cargan los estúpidos de las jabalinas. Ah. Fuck off. Ok, aquí. Y luego otro P-Shooter por a... Wait. Sí. Great Buster. Se escucha como nombre de carta Yu-Gi-Oh! O algo así. Great Buster. Un modo de ataque. Ataca tu... Utiliza tu ataque de, no sé, pues, Buri encabronada o algo así. Yu-Gi. Eso es... redundante. ¡Cállate, zorra! ¡Me vale madre! ¡Qué furia encabronada! Y ya. Fin. Simón. Tengo hambre. Ya les había. Ustedes ya probablemente son familiares con el hecho de que cuando tengo hambre empiezo a decir más pendejadas de lo común. ¡Fucking whore! Sí, trágatela. Entera y doblada al español. Ok, luego este güey acá. Este güey lo puedo quitar para poner uno de estos güeyes. Y este güey uno de acá. Y ya se ve un poco mejor mi frente defensivo. Vamos a poner este güey acá. Yes. Bueno, se empezó a ver como que un poco difícil al principio. Al principio y como a la mitad también. Mejor dicho, hasta hace poco sí estaba medio mal el asunto, pero lo trajimos de vuelta. Y conseguimos el almanaque. Entonces, por lo pronto, como siempre, aquí voy a dejar el video. Bueno, no voy a decir eso, pero aquí voy a dejar el video. Entonces, por lo pronto y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer, espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Y sí, solamente para terminar la idea, el almanaque viene como que una pequeña descripción de cada planta y de cada zombie, y también pues el tiempo que carga en recargarse, cuánto cuesta y qué es lo que hace, y el poder de ataque si tiene el poder de ataque de ambos, solo que de los zombies más que el poder de ataque les dice la resistencia y la velocidad. Entonces, sí, nos vemos en el próximo. Minijuego.